Somos los vestigios milenarios, los que aún palpitan sobre la tierra húmeda y espesa de nuestras montañas. ¿Cómo ha corrido el tiempo? ¿Cómo han pasado las nubes? ¿Y cómo hemos sobrevivido a los latigazos de la historia? De la aldea de Marimba. Aquellas velas encendidas, las flores bajando del cerro, los gritos de bravura. El incienso, el tambor, la flauta. Los hijos del tiempo llevan en sus manos una pasión viviente que desgarra, que quema, que sacude, que hace temblar nuestro presente. Somos la reencarnación de los ancestros, el ayer que sigue vivo. Somos los que luchan, los que enfrentan, los combativos, los que se niegan a dejar morir sus tradiciones. Somos mayas, zoques, chiapanecas. Somos el fuego encendido que nunca se apagará. La lumbre en la montaña. La semilla que germina interminablemente. La lluvia que no cesa. La historia que no muere. Somos Chiapas. El tejado mojado sobre las casas, el sonido de sus tambores, el silbido de sus flautas que simbolizan el canto de las aves, sus danzas, sus mañanas que encierran las tradiciones milenarias, es lo que le da la vida a los zoques, pueblos dispersos que aún encierran muchos misterios. La grandeza de su identidad, de sus tradiciones y de todas sus manifestaciones culturales siguen presente como ocurría desde los tiempos lejanos. Hay vestigios que datan desde 3.500 años antes de Cristo, de pueblos cazadores que habitaban sobre el valle central de Chiapas, donde hoy viven los zoques. Se describen como O de Put, gente de palabra, auténtica, verdadera. Uno de esos pueblos es Copainalá, donde mujeres y hombres tejieron en el curso del tiempo sus tradiciones prehispánicas, con la religión impuesta por los conquistadores hace 500 años. Las leyendas y la tradición oral lograron refugiarse en sus danzas y en su música, y gracias a ellas se han mantenido vivas, al menos algunos rasgos pintorescos de lo que llegaron a ser. Y es mi papá que me enseñó. Bueno, te cotas an mayú y no hay andatas. Nunca más me está an mayú. Mamba mi mie chao, o mis manguiñam, hazmusi. Hazmusi en seco, hazmusi yo, hazmusi suso. Entonces me decía, lo vas a aprender, no es que te vayas a rogar. Cuando te busque alguien, no te vayas a rogar. Ese va a ser tu trabajo. Aquí el tesoro más grande del mundo son sus danzas, su música y su gastronomía. Las danzas giran alrededor de personajes míticos, una fusión encarnada de lo prehispánico y de la herencia colonial. Existe un menú de danzas sobre las que giran todas las festividades. Entre ellas, las danzas de San Jerónimo, El Caballito, San Miguel, Santísimo Sacramento, La Coqueta, Danza de los Pastores, El Bailarín, y las tres más populares en las festividades, la de la encamisada, de Moctezu y el Huella-Huella. Los cronistas y promotores de la cultura zoque en Copainalá
creen que aquella legendaria mujer llamada Malintzin o Malinche, que auxilió al conquistador Hernán Cortés a traducir los diálogos con los pueblos indígenas, era de Copainalá. Basan su dicho en que el cronista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, dijo que la famosa Malinche era de un pueblo ubicado al sur de Veracruz, llamado Painalá. Según la historia oral, a ella se deben dos de las danzas más importantes que se celebran en Copainalá, la de Moctezu y la encamisada. Lo que se ha dicho es que la Malinche, Copainalá es tierra de la Malinche. Quizás podemos comprobar con dos danzas que se asemejan a la vida paralela de estas dos mujeres. Una, en una danza muy hermosa que nace la leyenda en Zacalapa. Se trata de la danza de la encamisada, que esta es una mujer muy hermosa que es expulsada de acá de la región Zoque y mandada como esclava hasta Quechula. En Quechula se pierde la historia de esta mujer, pero revisando los escritos de Bernal Díaz del Castillo, dice en una parte que del Grijalva llegaron presentes para Cortés, que estaba él en Tabasco. Los presentes eran 20 canoas o 15 canoas, y en cada canoa iba una doncella con presentes. Pero de todas ellas había una muy hermosa que al verlo el conquistador dijo, ¡qué chula mujer! Pero hay otra danza también que combina con la vida de esta mujer. La danza se llama la danza de Moctezu, que es un baile religiosamente, es bailado el día 25 de diciembre, ¿no? Por 25 hombres y una niña que la cargan en una anda. Entonces, este baile también nos da la historia no religiosa, dicen los abuelos de mi abuelo, la leyenda oral se ha dicho, que es un baile donde aparece una niña en escena, pero que anteriormente estábamos regidos por hombres que gobernaban nuestro acá en Copainalá. La danza de Moctezu habla de una niña, hija de unos gobernantes zoques, que es raptada para evitar que llegara a ser reina, y que años después regresa a su pueblo convertida en una mujer, custodiada por los conquistadores españoles. La tradición señala que se trata de la famosa Malinche. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Azca nica una iguala. Ispa tutachi San José Patriarca. Ispa tunachi Santísima Soledad. Para macuilti maca licencia a los reyes de Moctezuma. Útil taca tipánica. Uyuguala igual, movilchi, violinito y guitarrero. Así está perdonado a su campo, unifierro mi palabra. Los zoques de Copainalá son muy arraigados con sus tradiciones. En cada fiesta de un santo no pueden faltar los danzantes ni la música tradicional. Las danzas zoques tienen una característica muy particular que está muy relacionada desde mi punto de vista con lo que es el teatro. Un poco hay esta dramatización de cómo es la vida cotidiana del pueblo zoque. De alguna manera ahí se preserva la tradición, pero sobre todo se hace una representación hasta cierto punto dramatizada y tiene mucha referencia con el teatro. Volvemos enseguida con Sabor a Chiapas. Siga con nosotros con Sabor a Chiapas.
Su gastronomía no puede faltar en las festividades del pueblo, y los tamales son sus mejores representantes. Las mujeres conocen muy bien esta riqueza culinaria heredada de generación en generación. Los tamales acá se puede decir que es una tradición, sí, es una tradición porque la gente cuando se aproxima un cumpleaños o Todo Santo o ya sea terminaciones de rezos, sí, es cuando se hacen los tamales. El que más se consume es el de jacu también, que es hecho con hierba santa, frijol molido, y pues dentro de ese frijolito pues se le pone su cabecita de camarón y detallitos por ahí, sí, para que tenga buen sabor. Hay muchos, está el tamal de bola, el tamal de hoja de milpa, el picti que es de elote, el jacu, ¿qué otro? A ver, el pituane que es de frijol tierno. Por el tipo de región donde estamos, se puede decir que lo que más se consume es el tamal de frijolito, que le dicen torito pinto, sí. El tamal de bola, el de jacu, también el tamal de mole, sí, son los que más se consumen. La música es aún el alma que mueve las reuniones de muchas familias copainaltecas. ¿Y qué decir de las fiestas religiosas? El tambor y el pito son los instrumentos más recurridos. Mi nombre es Luis Hernández Aguilar. Yo nací en el año 1930, que nací mero en la fiesta que hoy viene, hasta la fiesta de San Luis. A la música estoy dedicado hace más de 70 años, cuando en aquellos tiempos que nos invitaban a una fiesta, nos vamos en cualquier fiesta, pero nada más que en esos tiempos era pura voluntad que vayamos, nos invitaban para que se va a hacer alguna danza, y ese lleva más de 70 años. Yo esto lo empecé a practicar cuando estaba yo de 8 años, de 10 años, ya, de 15 años, ya me consentía yo maestro. Aquí se sentaban atrás de mí mis maestros, mi papá, Alberto Hernández Gómez, esa herencia de mi papá que me quedó. Él me enseñó todo, a ejecutar lo que es la flauta de carrizo, a ejecutar lo que es el tambor, también fui danzante, ¿sí? Y él fue. Y gracias a Dios les digo yo, y ese apoyo me dio el apoyo, lo que es mi abuelito, Eugenio Hernández. Mi abuelito se llama Isabel Gómez, fue mi abuelito, y todos mis tíos, los hermanitos de mi papá, todo ese apoyo me dieron. Enseña a los niños para que nunca se acabe. Por eso tengo varios niños, ya tengo varios niños que les estoy enseñando para que nunca se acabe, nunca se termine. Ya ellos aprendieron, ya ellos ya lo van a refundir. Un cabello nosotros bailemos o toquemos, nos da igual. Con tío Luis, un honor que nosotros estemos. Es que tío Luis, cuando ayer que nos llamó, aunque sea bajo el agua, nosotros bailamos y tocamos. Así que tío Luis nos dijo, ustedes van a bailar acá arriba. Y cuando bailamos salimos de ahí, mojados, pero aunque sea nosotros con tío Luis, tocamos con tío Luis. Así que tío Luis, es decir, como que él no fuera nuestro papá o nuestro tío.
fiesta zoque, pues como son varias fiestas aquí en el pueblo, pues cada fiesta es diferente sus actividades, como en el caso del patrón San Miguel, que es en septiembre, pues los zoques antiguamente se reunían, hacían sus reuniones, ¿verdad?, con los componentes, se ponen de acuerdo y pues que invitaban a, en el caso de San Miguel, pues la chirimía, ¿sí?, los de Tapalapa, los de Ocotepec, y había un lugar sagrado donde iban a topar a los peregrinos, venían con sus tambores. Volvemos enseguida con Sabor a Chiapas. Siga con nosotros con Sabor a Chiapas. La danza del Güeya-Güeya es una de las que más encarna el espíritu prehispánico de los zoques de Copainalá. En ella se narra la historia de un hombre que habitaba en las montañas y que un día baja hasta el pueblo para visitar a su familia. Ya ven que el Güeya-Güeya representa al sombrerón, representa al hombre misterioso de los zoques, ¿no? Entonces este Güeya-Güeya es el que viene a dar el inicio de la entrada de la cuaresma, porque a partir de hoy domingo, lunes y martes, ya el miércoles es miércoles de ceniza, ya empieza el primer viernes, segundo viernes y tercer viernes. Entonces para nosotros el hombre legendario de los zoques es el Güeya-Güeya. Sí, como costumbre, pues antiguamente los zoques bailaban o bailaban hasta la fecha, pues ya no igual, pero sí se sigue bailando, lo cual la esposa del Güeya-Güeya y sus dos hijas, ¿verdad?, tienen un diálogo a fin del baile, tienen un diálogo, porque la esposa le pregunta que ya volvió a regresar. Que ya volvió a regresar y es como un relajo, pero ahí le dice, como ya están grandes tus hijas, ya volviste a regresar, pero la mujer le contesta, no, dice el hombre, no, yo no vine por eso, yo únicamente vine a anunciarles que Jesús va a ser perseguido. En esta danza se presenta un pequeño diálogo entre el hombre que baja de las montañas y su esposa. Ahí pregunta por sus hijas, a lo que la mujer responde que ambas ya tienen pareja. La música es una alegoría que le ponen, claro que él viene, él regresa de las montañas cuando él se había ausentado, ¿no? Se fue por años allá y cuando él regresa, viene, es el hombre de las montañas, ¿no? Regresa, pero al llegar acá ve que sus dos niñas que había dejado pequeñitas, tiernas, ya las niñas ya tienen novio, ¿no? Entonces, este baile más o menos es un baile mitológico donde combina la mezcla de la española con lo místico de nosotros, la mitología indígena zoque. Entonces él aparece como se va a vivir años y años a las montañas. Viene él cargándose de los pumpos de miel, trae su escopeta, como decimos, con que vivía allá y se protegía de los animales. Entonces, la música es alegre, es la combinación españolada, donde él baila a compás de la música alegre, y pues el simbolismo autóctono está en la matraca, que la matraca viene haciendo el ruido, el escándalo, ¿no? Y todo el pueblo de Copainalá saben, cuando oyen las matracas, es el anuncio que la cuaresma ya va a entrar.
Así son los zoques de Copainalá, una cultura viva que resiste a los embates del tiempo, donde se lucha cada mañana por conservar las tradiciones milenarias de sus ancestros, el mejor tesoro que sin duda conservan. Da un gusto, da una alegría ver a nuestros danzantes, ver a nuestros músicos como Tío Luis, por ejemplo, que cada vez que está en el escenario saca toda esa chispa, toda esa energía y esa alegría de su corazón de mostrar esa música, se siente.